Buenos días, familia virtual. Bienvenido a un nuevo día con nosotros. Hoy ya es lunes, día 9 de enero. Miro para allá porque tengo a Cocolín llorisqueando que no para. A Pedro en el baño ya que lleva, son las 7 y 20 y 25 para ser más exacto. Y lleva ya como cosa de una hora llorando y dando guerra. ¿A qué? El Pedro. Voy a dar esos días que necesito meditar. Pero bien meditado. Y respirar dos veces porque si no, me amargo, pero bien. Ha dado una noche. Perdona, pero una noche, ¿eh? Los dos. El artista, que no quiere biberón, pero si llora, como si no hubiera mañana, como si lo hubiera dejado ahí cinco días. Diego, que supuestamente se ha ido a la aceituna, está todo chorreando, pero le ha dicho el jefe que allí está todo seco. No sé si echará el día o no lo echará, no tengo ni idea. Hombre, mojado aquí, está todo mojado y todo chorreando vivo. Y pone toda la mañana agua hasta las 4 de la tarde. No sé si echará el día o no. Como esto de la aceituna, ya sabemos cómo es el campo. Y Pedro lleva una noche increíble. Desde que lo acosté hasta las 9:30 de la noche, lleva toda la noche igual. Toda. Toda, sin parar. Cuando digo toda, es toda. Llorando, llamando, berreando. Por nada. Por nada, pues llama la atención. Pero, en fin, no entiende que queremos descansar también los demás. Ellos no lo entienden. Pero a ver, ¿qué vamos a hacer? Ahora está haciéndose como que hace pipí en el baño. Pero lleva ya ahí 10 minutos. Y cuando anoche lo acosté a las 11:15, cosa así, que cenó Diego, Dieguito, que se comió el bibi, me metí yo a duchar y le dije a Diego, digo, quédate con el niño que me voy a meter a duchar. Vale, porque estaba sudada. Sudada y quemada hemorragia por ahí abajo. Y no paro de sangrar. Y le digo, quédate, que me voy a pegar un duchado y duermo fresquita, y duermo a gusto. Vale, no hay problema. Y al rato estoy terminando de ducharme y siento a Diego abrir la puerta de la habitación del Pedro y decirle, ¿qué es lo que pasa? Y es que estaba todo el rato nada más que, ¡mamá, mamá, mamá, mamá! Dice Diego, que lo que tienes que hacer es dormirte que mañana hay cole. Para que veáis. Así se tiró, por lo menos, pero tela de rato, ¿eh? Por lo menos 10 minutos llamándome. Y ya está, vamos a ver si despertamos ahora a Joana, porque Pedro ya está despierto. Y ese señorito desayuna. Y yo me peino. Y vestida estoy. Me he puesto el chándal. ¿Qué? ¿Qué con mamá? Siéntate. Ya. Venga, siéntate. No, ya no sé, sí. Ahora te doy un trago de agua con la pastilla. Pero inflate de agua, no te vas a inflar, que ya sabemos lo que quieres hacer. Ya sabemos lo que quieres hacer, Pedro. ¿Sabéis lo que hace el truco suyo para no ir a la escuela? Pues por la mañana se levanta, que tiene mucha sed, mucha sed, mucha sed. Se infla de agua, se empanza de agua y lo que dice luego es que le duele la tripa. Claro, como la maestra. Quítate de ahí, siéntate, te he dicho ya dos veces. Como la maestra se piensa que le duele de verdad, llama por teléfono. Y eso es lo que quiere. Y no, hoy se va al cole. Y punto. Y hoy se va al cole. Que ha visto muchos días aquí. Mucho, Joana igual anoche. Joana anoche haciéndose la tonta para cenar. Toma tú. Joana haciéndose anoche la tonta para cenar. Pedro, ¿tú has estado en el baño, a que sí? ¿Para que no apaga la luz? Tengo que estar detrás de él continuamente. Bueno, voy a ver si nos vestimos y a ver si callo a este y a ver si... Todo. Vamos ya. Pues bueno, son ya las 9:30 justas. He venido a hacer una chispa que está lloviendo, nos ha pillado lloviendo. Menos mal que los niños llevaban los gorritos. Además que mirad que está lloviendo, mirad el suelo que está todo mojado. ¿Qué? ¡Ay! ¿En qué serio está? Toma. No quiere más bibis, ha dejado 60, no hay quien le meta más.
espera, ¿ves? 60. No hay quien le meta más. Ya está, no tendrá más ganas. Anoche puse una secadora y mirad. Ya está aquí para doblarla. Hay que quitar toda la mesa. Yo ya acabo de desayunar, que me he bebido un vaso de leche con cereales. Hay que bañar a Bella porque se ha rebozado hoy en el charco de barro y está de mierda, que pa' qué. La tengo atada porque está de mierda que le das con los marranos. Entonces tengo que ducharla sí o sí. Y por cierto, yo no sé si a vosotras las madres y los padres, claro está, habrá pasado lo mismo, pero hoy ha sido un total caos. Pero un total caos. Joana no tenía ganas de ir, Pedro tampoco, Pedro ha arramado la leche, la escupió. Un caos. Un caos que yo no sé, como yo digo, ni como tengo paciencia. Y es que yo creo que ya soy de hierro, porque vamos. Total. Que a regañadientes hemos llegado a tiempo. ¿A que sí, gordi? ¿A que sí, gordito? Dieguito, la verdad que se ha portado muy bien. Ha ido todo el camino durmiendo. El angelico le he puesto el plástico, eso sí. Me lleva al carro, pero le he puesto el plástico. Y yo tengo faena aquí para dar y regalar hoy. Porque imaginaros, después de 10 y tantos días, de 2 semanas y pico, teniéndolos aquí, imaginaros cómo está el piso sin hacerlo a fondo. Mirad, os he hecho una panorámica. Salón. Salón. Que ya no es solo los niños, sino que Diego también pone chisme en medio. Diego grande. Cuarto del Pedro. Me ha dejado hasta la ropa tirada. Mira. Eso para meter ahí juguetes. Que ayer pegué un tute. Que ahora veráis la habitación de Joana. Pegué una limpia. Tiré dos bolsas llenas. De las grandes. Las de 30 litros las tiré llenas de juguetes. Mira. Baño. El baño no está tan mal. Y habitación. Que saqué eso de debajo de la cama de Joana. Que es del mueble del que tiene Pedro. Y hoy hay que meterlo todo. Se ha dejado aquí, mira. Diego, toda la ropa tirada y todo. Y hay que colocar ropa y todo. Y mira el cuarto de Joana, el cambio que ha pegado. Mira, que se ha dejado cosas por medio, pero bueno. Mira, he cambiado totalmente la distribución. Le he puesto la cama más bajita, para que ella le venga mejor. Y a mí me cueste menos trabajo hacer la cama, porque así no está pegada a la pared, me cuesta menos. He tirado de chisme, he quitado la mesa que había aquí de la tele. Le he puesto aquí la cajonera. Le he puesto lo de la cama, que lo tenía debajo de la cama. Le he puesto el cabecero. Le he organizado los chismes. Mirad, se ha quedado. La pared le he quitado todo lo que tenía de tontería. Se ha quedado tal casi. Aquello se le he colgado allí con la banda del colegio. Mirad. Se ha quedado todo, que no parece ni lo mismo. Los peluches le he dejado estos nada más. Y para ponérselo encima de la cama. Y los otros le he metido en el cesto ese rosa. Vamos, me pegué un tute, he sacado la alfombra para luego lavarla y ponerla en el salón. Que esta que está sucia por aquí, hay que lavarla. Pero hoy está lloviendo, no. Un tute, de verdad del señor, ayer, que me tiré todo el día en la habitación de Joan y Pedro, tirando juguetes y dando juguetes. He sacado por lo menos 3 bolsas para dar, que se le ha dado ya a una muchacha que tiene 2 nenes. Tiene 5 nenes. 3 bolsas para dar de muñecos, de todo. De muñecas de esas del... ¿Cómo se llaman? De My Little Pony. De todo. Y luego, otras 2 de 30 litros, ya os digo, para tirarla. Porque eran juguetes rotos, juguetes que no sirven para nada, y han ido a la basura. Pero me pegué ayer una cacho de paliza, que pa' qué. Da upa. Así que el salón, mirad que he puesto el parque allí. Porque luego, como me va a traer mi suegra la alfombra, la vamos a poner la alfombra ahí. Y el parque lo voy a dejar. Y lo único que voy a cambiar va a ser las sillas. Que voy a poner una como estaba ahí y la otra aquí. La aspiradora me la voy a llevar a la cocina. En fin, para tenerlo todo más organizado y más estable. Para que Diego se pueda menear más. ¿A que sí? ¿Eh? Se ríe. Y ya está, vamos a ver si nos liamos porque hoy nos espera, ya os digo, un día durito, durito. Así que vamos allá.
Pues bueno, he tenido que parar de hacer las cosas e irme corriendo porque me ha llamado la maestra de Pedro diciendo que había vomitado y se había puesto perdido entero. Mira a quién tengo aquí. ¿Quién está aquí? Pues bien, lo he traído, lloviendo que está ido con Diego otra vez, bajado el carro, vuelta a bajar el carro, vuelta a poner el plástico, vuelta a mojarme. Y conforme lo he traído, lo acabo de duchar. Porque venía que olía a vómito que echaba para atrás. Así que lo he duchado. Ya está duchado, le he cambiado la ropa. Y que mientras que yo subía por Pedro, porque como para subir por Pedro hay que subir a escalera, dice el maestro, uno de los profesores, el jefe de estudio de allí del cole, dice, déjame al chico aquí en el carro. Dice, no tienes tú que subir el carro para arriba, que me quedo yo con el chico, como yo voy a estar aquí. Dice, y tú subes tranquila por él. Y he subido y lo tenía allí la seño y la conserje, que era un primo de mi Mari, como yo digo, que yo la quiero muchísimo porque se porta muy bien con mis niños y conmigo. Lo tenía allí sentado en el banco, el pobre pachuchillo. Dice que tenía fiebre. Yo fiebre no le noto. La acabo de duchar y todo. Si veo que está más pachuchillo, le daría el Dalsy. Pero en fin, he duchado ya a Bella. Que me lo he dejado aquí encerrado porque el animal no me lo iba a dejar, que está mojado. Y digo, vaya que se me suba a los sofás. Mirad que está aquí. Venga para adentro. Venga. Tira. Se basura. Venga para allá. Mirad que está duchado, que le he duchado y le he secado un poquillo con el secador. No mucho porque no me deja. Le he cambiado la cama, se la he puesto limpia. Le he echado de comer. Y a mí sí le he fregado el lavadero también. Venga para allá. No que te sube a los sofás mojado. Y está poniendo la lavadora de sábana. En fin, que no he parado. He estado cambiándole también, mira, quita Bella. Bella. Mira, que está cambiándole también el arenero a Missy. En fin, no he parado. Así que vamos a ver si seguimos.
Bueno, son ya las 2 menos 20. Aquí sigue lloviendo. Dieguito está en proceso de comer, le he dejado descansar para que no se agobie. Pedro se va a comer hoy un potito de pollo con arroz. Y mirad, he desmontado la cuna entera, la he metido a lavar. La he lavado y la he metido un poco en la secadora para que se secara un poquillo, se oreara. No seca entera, porque si no se queda chuchurría, no me gusta. Ya he fregado el cuarto de Joana, ya nada más que me queda el nuestro de matrimonio y el del Pedro y el baño. Así que voy a ver si como que me echo yo aquí. Y el pasillo. Me he hecho un poquillo de plato de pasta con unos trocillos de queso que me he cortado. Y vamos a ver si comemos. Así que aproveche. Mirad la malura que tiene mi Pedro. Mirad. Por cierto, que se me ha olvidado deciros lo que allá lo pelé también. No, ahí no, está aparca. Josu, trae. Sí, aparca. Aparca. Mirad cómo se ha quedado la habitación de Pedro. Estoy agotada. Mirad que ahí he metido los juegos nuevos y todo. No, los juegos no. Ahí están los juegos también en el tape. Tira ya, tira ya, tira ya. Vamos ya por tu hermana. Se ha comido un potito de pollo con arroz. Y Diego, estoy en proceso de que coma. Ahora se está comiendo la manta. Diego se está comiendo ahora la manta. Pero que voy a colocar esto. En proceso estoy. Porque se ha comido unas cuantas cucharadas. Ya nos vamos. Unas cuantas cucharadas de cocimiento. Y ya he montado también la cuna, ya la tengo montada. Sin que me voy a por las chiquillas ya, que son ya menos cuarto, así que vamos allá. Y quedó. Así lo mata el tío. Lo menos que quiere es cogerlo. ¿Te has comido, cariño? Díselo a la familia virtual. Sí, qué chapeta saca. De primero cocido, de segundo tortilla, donde sube tomate y de postre kiwi. Anda, qué rico. Ponte el chaquetón bien, anda, que hace frío. Yo he comido puré. Tú no has comido puré, te has comido un potito. Gana. El bebé sí ha comido puré del que hace mamá. Gana, estaba bueno. Vamos a ver si llegamos a casa y echan un ratillo la siesta. Que Pedro lleva un rato. Vamos allá. Pues buenas tardes. Son las 6:30 ya. Hoy no han ido los niños a inglés. Porque mi gorda que va por aquí conmigo se ha quedado durmiendo. No. ¿Mentira? A ver. Es que no sé a qué hora. No sabes a qué hora te has quedado durmiendo, ¿eh? No sé qué hora me levanto. No, decía, voy a jugar. Bueno, juega. Voy a jugar que al final se ha dormido. Se ha echado la cama y se ha dormido. Y ya me ha dado fatiga de despertarla. Digo, bueno, ya está. Y Pedro, como supuestamente está malo, supuestamente porque no ha vomitado más, ni tiene fiebre ni nada, está tan requete bien. Vamos, he dicho que vamos a hacer unas pizzas. Y dice que también quiere, cosa que no le voy a hacer, que le voy a hacer un cocimiento de arroz con zanahoria y ya está, porque si no, porque ya no es Navidad, ya están quitando las luces y ya está. Y he dicho de ir a comprar y Diego está cansado. Digo, ¿quieres que vaya yo? Porque hace falta yogurito para los nenes. Digo, ¿quieres que vaya yo? Y dice, ¿vais tú? Digo, bueno, voy yo. Entonces, he pillado y subo yo sola. Con mi Joana, que se ha querido venir conmigo. Y ya está, vamos a ver si compramos. Que hace falta yogures. Hace falta arroz.
las pizzas y pan para Diego, para la capacha para mañana. Vámonos, ¿cuántas cosas? Ahora miraré. ¿Te la vendo yo? No, te la vendo yo. Dice, te vendo una silla, es que está tirada ahí en el contenedor de la cabrona. Y ya está, vamos a ver si compramos. Pues bueno, ya estamos aquí en casa, ya he venido a comprar. Que vengo con un cabreo. Es que veo que nos están tomando el pelo como les da la gana. De verdad, del señor. Yo no entiendo cómo pueden hacer esta gentuza del gobierno así. No lo entiendo. No entiendo que supuestamente iban a bajar el IVA en los precios básicos como yogures, leche, huevos, pan. Y han quitado de Carrefour los dos padres huevos grandes que yo compraba de 20 huevos por dos. ¿Qué, Pedro? Venga, sí. 2,99 lo han quitado y ahora han puesto los pan pequeños. Uno que hay como este, 2,79 de 12 huevos. Este, que es el más barato, 1,99, 12 huevos de gallina criada en el suelo, porque son los únicos que hay, de tamaño M. Yo es que flipo. Los yogures de 2,35, los básicos normales, han pasado 2,75. Yo no lo entiendo, sinceramente. No lo entiendo. Las hamburguesas de cerdo de 2,95 han pasado a 3,40. Yo es que, os lo juro, no lo entiendo. No lo entiendo. Y está Carrefour, que le da asco a los marranos hoy. Porque es que no hay nada. Nada es nada. Ni verdura, ni fruta, ni queso de tranchete para la hamburguesa. He tenido que comprar este. Íbamos a comprar pizza, no había pizza. He comprado hamburguesas, digo, hacemos hamburguesas. Yo es que no entiendo, de verdad, el señor que no entiendo. Compra un paquete de arroz, el arroz lo han puesto a 90 y tantos céntimos también, cuando era antes a 70 céntimos, 70 y tantos. Si sentía bella que está jugando con los muñecos. Le han puesto todo por las nubes. Yo no entiendo, no, pero bueno. No sé hasta dónde van a llegar, a ver si reventamos, yo qué sé. Porque lo están haciendo así, para ver si explotamos. No tiene otra lógica. Tiene otra lógica porque tú dime a mí, una persona que no pueda trabajar, que sea pensionista, persona mayor, ¿cómo puede sobrevivir? Si nada más que esto que es básico, que esto las personas mayores lo necesitan lo mismo que los niños, vale 2,75. Cuando estaba hace, hay menos, hace cuestión de menos de un mes, a 2,35. Y a 2 euros. Es que no lo entiendo. De 2 euros lo subieron a 2,35. De 2,35 lo han subido a 2,75. Es que es increíble, vamos. Increíble. Pues bien, son las 7:15 de la tarde. Diego se está duchando. Los niños están jugando. Diego y Joana están. Diego y Joana. Pedro y Joana están jugando. Y Dieguito está ahí en la cuna. Tumbaico. Hasta a ver si se pilla la sietecilla. Y voy a ponerme a hacer la capacha de Diego. Y voy a hacer también los. Y estos, los, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora el nombre. Los hígados de pollo. Voy a ponerme a freírlos, a sofreírlos con un poquillo de cebolla. Y la entraña, ¿no era entraña? Molleja. Las mollejas también me voy a poner a hacérselas a Diego. Así que vamos allá, voy a hacerlas. Pues bueno, ya he duchado a Dieguito, que está por aquí duchado. Le he puesto yo un pijama de Winnie the Pooh. Uy, uy, toma, toma. Ahí. Le he puesto el pijama de Winnie the Pooh. Está duchaico. Y Pedro, que lleva una tarde. ¿Qué tarde lleva? ¿Cómo es, Joana? ¿Cómo es el pecho? Soy pesado. Pesado. Pesadísimo. Pesadísimo. Mamá. Lleva una tarde de escándalo. Mamá. Diego ha ido a Mercadona porque se me ha olvidado la lechuga. Lechuga y cebolla. Eso es lo que se me había olvidado. No. Y el jabón del nene, de bañarse también. Pero bueno, el jabón es de Carrefour. Y ha ido aquí al lado, al Mercadona, que está aquí al lado. Ha ido aquí, de momento vendrá. Mientras tanto tengo yo aquí a Dieguito, tranquilico. Y ya está, ya le he bañado. Ya. Estoy haciéndole a Pedro cocimiento de sopica con arroz y zanahoria. Como veo que la caca la he hecho un poquillo blandurria. Mirad. Ya están ahí cociéndose. Y aquí le he hecho ya a Diego las mollejas. Y los higadillos de pollo con cebollilla y una pizca de tomate frito que le he echado. Están buenísimos. Yo tengo de guisando y a la misma vez limpiando. Y ya está. Vamos a ver si
cenamos y se acuestan, porque hoy hay que cenar tempranico y acostarse, que mañana hay cole. Y yo también me relajo un poco porque estoy agotada de verdad. Hoy que llevo un día mega ultra agotada. Así que voy a ver si se relajan estos un rato. Y ya está, ya cuando venga Diego hago las hamburguesas. Y le he comprado, que me ha dado un montón las gracias, porque esto sé yo que le encanta a Diego, el flan de huevo. Y digo, por lo menos que se coma el postre, que le gusta, yo sé que le gusta todo eso. Y el vicio que tiene mi Diego de dejarme, mira, el macuto y la chaqueta en mitad del pasillo. No hay cosa que me dé más coraje que haga eso. Mira, ¿qué come? ¿Ya has pillado algo? Y ya está. Pedro, ¿te he dicho que tirar el yogur antes? Ah, vale. En fin. Bueno, como os digo, estaba esto encima de la mesa y no me fui ni. Ya he puesto también el lavaplatos con lo de al mediodía, lo he puesto ya. Y lo de las ollas que he hecho la comida para mañana para Diego. Así que aquí despido el vídeo. Dale al like. Adiós.